Això de la comunitat de propietaris no funciona. Perdona. Tu ets el de Polònia, no? Sí, sí, sí. Ah, està molt bé, això de Polònia. Ja. A casa riem molt. Ah, sí. Bé, el meu marit, no. Ell és més del grosser molt. Això sí, no, últimament no té mèrit fer el Polònia. Perquè els polítics us ho donen tot fet, eh? Miri, senyora, n'estic fart d'aquesta brometa, eh? Que els polítics us ho donen tot fet, eh? Perquè ho sàpiga, al Polònia hi ha un equip de guionistes molt bo. Apa, bon dia. Ja m'havien dit que aquest Pablo Motos era molt antipàtic. Bueno, ¿ideas para el programa del jueves? Pues empiezo yo. He pensado que podría volverme a operar. Eso está muy visto, ¿no? Oye, ¿y matar un animal grandote? Eso yo lo has hecho también, Joan. A estas alturas es muy difícil escribir chistes para mi personaje. Ya lo he hecho todo. Voy a terminar por sacarme la chorra. ¡No, no! Eso lo hice yo en la precampaña. He pensado que podría decir que estoy a favor de una ley de consultas, però en contra del dret a decidir. I després trencaré la disciplina de vot del PSOE i votaré a favor del dret a decidir. És un gir de guió. És com el final del Sexto Sentido. ¿Eh? Esto quiere decir que al final estabas muerto. Muy bueno. Oh, sí, sin duda, Pere Navarro es el mejor guionista que conozco. Tiene un don innato para la comedia. Tú lo ves tecleando sus frases y piensas, ¡oh, Dios mío, ese tío es un genio! ¡Me meo! ¿En serio? Mi mejor chiste... Hombre, sin duda, lo de comparecer en un monitor. Ahí estuve finísimo, ¿no? ¡Ey! Sí, yo soy el becari, pero a la reunión soy el que tiene las mejores ideas, las más transgresoras y las más incorruptas. Por ejemplo, otro día... ¡Eh, becario! Sí. ¿Llegan esas fotocopias o vas a tener que decidirlo en asamblea? Sí. He pensado, con los de l'Scoop gastant-nos 2.000 euros contractant espías del Método 3. Hombre, está bien, ¿eh? Pero no cuadra mucho con tu personaje, ¿no? No, no, es que ho he fet de veritat. Bona nit, Palestina. Mi mejor chiste, Elena.